el carro ya, con el ejemplar, está, tiene mucho calor del que adquirimos desde la gallería del señor Mondiez. Bueno, mi gente, aquí estoy, llegué aquí, miren, esta que ustedes ven aquí, esta es la residencia de mi madre. Esta es una de las residencias de mi madre, aquí, mi madre está en Estados Unidos, muchos de ustedes la han visto en la cámara, pero esta es su casa aquí en República Dominicana, es una casa bien amplia, de dos plantas, y ahora, después de aquí, lo voy a llevar a la otra casa que está en construcción, para que ustedes vean qué casa más bonita y más grande también tienen ellos. Y aquí está el ejemplar para todos los galleros, el ejemplar que adquirimos de la gallería del señor Mondiez, de los placarrojas del señor Mondiez. Así que ya ustedes saben que la familia Recio se altilló. Pronto viene la gallina blanca de allá abajo, la que está allá en Nueva York. Javier Nieves con Goyito García, eso es lo que se va a mezclar aquí en República Dominicana con esto y vamos a sacar gallo fino. Bueno, mi gente, aquí llegamos. Esta es la otra casa que se está construyendo aquí en la finca. Esta es la casa de mi madre y de su esposo, Tomás Pimentel. Aquí es que están todos los gallos. Así que vamos ahora aquí es que vamos a traer el gallo de Mondiez. Aquí es donde viene a llegar el hombre. Estos son los ejemplares que venimos a recoger aquí. A competir a la gallera hoy. Si Dios quiere y la vida permite, vamos a salir victoriosos. También que salen de gallería fina. Estos son animales que salen de la gallería directamente donde el señor Laje Martínez. Están en mano de cuido del señor Ramón Pimentel, que es el hermano de Tomás, alias Bobo, que es el esposo de mi mamá. Bueno, vamos para la gallera y si Dios quiere salimos victoriosos. Vamos a grabar la pelea, pero recuérdense que para tener no podemos pasar peleas de gallo porque saben que esto nos va a causar problemas, pero dejamos saber en vivo lo que va a pasar. Ya ustedes saben, nos vemos en breve. Este es con este, mire, este es un gallo jabao pava. Este gallo se demuestra que tiene que ser una jabao. Pero aquí estamos. Este es el otro ejemplar, gallo fuerte, giro, prieto. También de la línea del señor Ángel Martínez. Ahora mismo aquí en República Dominicana, el de plume está bien metido, está bien feo. Por lo que veo, estos son los dos que están más mejor de plume. Son ejemplares que se sienten bien en la mano. Se sabe que son de sangre. Ahora vamos a probarlo con las espuelas, porque ahí calidad. Vamos allá. Lo que le gusta a este hombre. Su pasión. Yo me lo tatué, eso quiere decir que. Eso quiere decir que yo soy hasta la muerte. Hasta la muerte. Y seguimos aquí con los gallos. Estos son los muchachos que se encargan de que los gallos estén en su condición. Ese jovencito que ustedes ven ahí, ese Ranley, el hijo del esposo de mi mamá, de Tomás, de Bobo, como ustedes le dicen aquí Bobo, allá le decimos Tomás. Yo quiero que Ranley le mande un saludo a su papá allá afuera. Papá, yo creo mucho, usted o yo. O yo. Estoy aquí con mi hermanito, aquí. Soy así, mucho respeto. Tomás. Mucho respeto a usted. Son las doñas ya. Ya, y aquí está el hombre, ya usted sabe, Tomás, aquí está el hombre suyo también. Mándeme un saludo. Un saludo para el comandante Bobo, lo quiero mucho, aunque a veces se me quilla así, pero lo quiero como quiera. Eso es así, mi gente, eso es así, así. Ya tú sabes, Tomás, aquí estamos ready, vamos para la gallera, vamos para el 28, creo que para el 28 sí, que vamos, si Dios quiere. Por lo que escucho, estamos invictos en esa gallera, no se pierde ahí, entonces vamos para allá. Con estos dos ejemplares vamos a sacar chispa para allá. Vamos a ver qué es lo que es. Bueno, ganamos el primer ejemplar. No cayó bien. Lo cortaron a lo último. Pero no, no, para aquí. Cándelo para aquí. No, 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 para aquí. Terminamos el segundo combate. Este gallo me gustaba más.
peleó mejor 100 veces que el que peleamos ahorita.